igual que venimos haciendo estos últimos años, cuando termina el año anterior, lo que hacemos es un pequeño estudio estadístico para ver cómo está evolucionando la población en Segovia y aquellos datos que son más importantes a nivel demográfico, que creo que bueno, pues nos vienen muy bien, sobre todo para el equipo de gobierno, para orientar también actuaciones y acciones y saber también cómo nos estamos desarrollando. Deciros que bueno, pues en el año 2010 cerramos el año con 9.548 habitantes y empezamos el 2010, el día 1 del 1 del 2010, con 9.548. Y el 1 del 1 del 2011, o sea, un año después, ahora en la actualidad, estamos en 9.596. Ha habido un incremento de 48 personas más que el año anterior. Hay que decir que se ha visto reducido este incremento frente a los 107 que hubieron el año 2009-2010. Entonces, bueno, pues comentaros que, bueno, se está reduciendo, lo he ido diciendo, el número de hombres y mujeres. Concretamente hay 4.752 hombres y 4.844 mujeres. Hemos pasado de tener 4.752 hombres, 4.844 mujeres. Hay 92 mujeres más que hombres, pero se va reduciendo porque el año anterior habían 122. Uno de los datos más negativos que hemos tenido este año es que se ha reducido bastante el índice de natalidad y solamente han nacido 71 frente a los 72 que han muerto. Con lo cual, volvemos otra vez, después de varios años de índices, digamos, positivos, a índice negativo con menos 1. No es muy valorable, pero sí porque el año anterior tuvimos más 14. Y esto pues hay que señalarlo, no porque en principio podíamos pensar que han habido mayor cantidad de defunciones, que las defunciones prácticamente han estado por el estilo, pero que el año pasado superamos los 80 nacimientos y este año no han llegado. Deciros que dentro de lo que es el casco urbano de Segorbe, lo que podemos decir como la movilidad de los ciudadanos, bueno, pues la noticia grata son que se recuperan los habitantes de la zona de San Blas. Concretamente el año pasado se habían perdido 19 habitantes, este año junto con los 22 demás que hay, hacen que hayamos recuperado solo 19 menos 22, 41 personas demás viven en la zona de San Blas. Es la que ha tenido para mí una mayor importancia a nivel de altas de empadronamiento. La Avenida España ha tenido una baja muy sensible, pero es normal porque, como hemos visto, que sigue bajando, ya no, el incremento no era tan importante como los años anteriores, y donde las personas se asentaban fundamentalmente en la Avenida España, al no haber más construcción, no haber mayor creación de pisos por la falta de interés de gente poder vivir, pues deciros que, por ejemplo, el año anterior habían 92 altas, este año ha habido 23. Aun con todo, sigue teniendo la mayor índice de altas de aquí de la población. La zona de la Almudín, esta es una bajada importante, se reduce en 9 habitantes frente al año anterior. Deciros que las demás zonas se mantienen estables y que Peñalba también se mantiene estable con una ligera tendencia a la baja. Concretamente hay 3 personas menos censadas en Peñalba que el año anterior. A nivel de, digamos, importante, es que de esos 48 personas que se han incrementado, la diferencia del año pasado a este, 47 son españoles y uno es extranjero. Esto comparado con años anteriores, pues realmente viene a decir que se ha estabilizado la colonia de personas extranjeras, de inmigrantes, y concretamente, bueno, pues ha incrementado solamente en una persona. O sea, cuando, por ejemplo, en el año anterior habían incrementado en 115. O sea, que estamos diciendo que no es que ha bajado, pero que en este momento podemos decir que los inmigrantes se mantienen, están estables. Que iban creciendo un promedio de 50, 80, 100, este año solamente ha crecido uno. Con lo cual podemos decir que en este momento se vuelve a estabilizar la colonia de inmigrantes que bueno, pues
que son los que en este momento pues tenemos. Tenemos concretamente 1.116 inmigrantes frente a los 1.115 que teníamos el año pasado. Deciros que por naciones los rumanos siguen siendo los mayoritarios, casi están ya rondando pues más del 40%, suman 419 y se han incrementado en 18 personas más que el año anterior. Marruecos ha pasado a Colombia, antes Colombia llegó a ser la primera, en años anteriores, la primera nación que de alguna forma teníamos aquí, pues súbditos de ese país. Concretamente Colombia está en tercer lugar, le ha pasado a Marruecos, que tiene 170 habitantes, 19 más que el año anterior, o sea, es la población que más ha crecido a nivel de inmigrantes frente a los 18 rumanos, y colombianos han disminuido en 33. Son personas que se han trasladado a otra población o se han ido a su país. En este momento están con 147. Y luego, reseñable Argentina con 54, que prácticamente mantiene su estabilidad. Los demás ya son todos pues, de 20 y menores. Seguimos teniendo en este momento 51 nacionalidad, o sea, personas de 51 país, y bueno, pues esto sería pues lo más importante que os puedo decir con arreglo al 2010 que hemos cerrado con estos datos.